estás. ¡Bombero! Ahí. ¡Bombero! ¡Voy, voy, voy! Ahí te quedas, ¿ok? No te mueves. ¡Bombero! ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Qué pasó? ¿Y el bombero? ¿Dónde está Andrés? Bueno, tuvo algo que hacer. Pero tú sabes, sí, eso de apagar fuego, ¿ah? Y eso, ¿sabes? Yo soy especialista apagando, ¿sí?, fuego, llamas, lo que sea. ¿Sí? Sí, yo me encargo. Sí, ¿a quién hay que apagar ahora? Pues a las calientitas. ¡A las calienticas! ¡Ahí está la primera calientica! ¡Hasta luego! Galilea Montijo, alto y claro. Una vez más, la conductora se sinceró al tocar un tema tabú como la menopausia. Según confesó al portal hola.com, el proceso no fue nada fácil, ya que tuvo que recurrir a los especialistas y experimentó cambios físicos, como por ejemplo, ganar unos kilitos de más. Kanye West se casa en secreto. Estamos ante una noticia que nadie se esperaba. Según TMZ, el rapero contrajo matrimonio con Bianca Censori, quien es arquitecta y trabaja como diseñadora de la línea de zapatos deportivos de Kanye, una joven que casualmente tiene un gran parecido con Kim Kardashian. ¿Será que Kanye no la pudo olvidar? A Laura Zapata no le gustan menores. Ya saben que actualmente está muy de moda ver parejas entre las que existen grandes diferencias de edad. Sin embargo, la villana de las telenovelas tiene muy claro que jamás andaría con un chavito. Y aquí tienen la razón. No, eso sí que no. Imagínate llegar con mis hijos y a presentarles a un cuate, pues, de su edad o más joven que ellos, no. Y Tati Cantoral es Team Shakira. La actriz lo tiene muy claro. Las mujeres a las que les pusieron los cachos ya no lloran, sino que sacan provecho de la situación para llenarse la cartera. Exactamente lo mismo que hizo la loba con su último tema, dedicado al piquetón. Estamos facturando, por eso hay que transformarlo en arte. Piqué, adiós. Lisa Marie Presley, triste adiós. Parece que la maldición de esta familia no termine nunca. Si no recuerdan mal, el nieto de Elvis se quitó la vida de un disparo en el 2020. Michael Jackson, quien fue pareja de Lisa, murió de una sobredosis en el 2010. Y ahora fue la misma hija del legendario rey del rock and roll, quien falleció a los 54 años debido a un paro cardíaco. Y bueno, sí, son muchas las familias marcadas por la tragedia. Lamentable, Julián, sí. Esta mañana, bueno, pues amanecimos con la confirmación de una noticia que pone en luto al mundo del entretenimiento. La hija del rey del rock falleció por un ataque fulminante al corazón. Una mujer que tuvo una vida durísima realmente a los 25 años, que falleció su padre, Elvis Presley. Ella heredó una fortuna de $100 millones. Imagínate, wow, a esa edad, cómo logras manejar tanta cantidad de dinero. Sin embargo, tras su deceso, se quedó con una deuda de $16 millones, wow, de dólares. Y yo me estaba poniendo a analizar un poquito esta situación porque el primer pensamiento que se nos puede venir a la mente es, wow, qué torpe, cómo no pudo manejar tanto dinero teniéndolo, cómo contratar, uh-huh, a alguien para que lo, wow, maneje. Precisamente ella responsabilizó a su management que le manejaba toda su fortuna. Sin embargo, todos tenemos deudas. Yo creo que eso es parte del aprendizaje y del crecimiento. Por eso la importancia de informarnos financieramente, sobre todo cuando tenemos una cantidad tan grande de dinero. Ella sufrió muchísimo tras la muerte de su hijo, que murió de una manera terrible, dándose un disparo. Se, sí, suicidó, efectivamente, Carlita. Luego también, pues, el fallecimiento de Michael Jackson y todo lo que ella tuvo que cargar. Hace poco la vimos en los Golden Globes, realmente con una mirada súper triste. Ella, por lo menos en vida, alcanzó a recibir este homenaje, sí, y esta premiación que le otorgaron a su padre, pero se la veía bajo estrés. Terrible, y yo creo, sí, que, sí, el estrés no hay cuerpo que lo aguante, lamentable noticia. Y bellísima, cómo te cambia la vida de un día a otro, ¿no? Porque la veíamos precisamente en estos premios y de repente ya no está con nosotros. Y hablando un poco del tema de las familias marcadas por la tragedia, yo quiero traer a colación que no hay duda que en la historia moderna de los Estados Unidos una de las familias más famosas y poderosas marcadas por la tragedia fue la familia Kennedy, que ni el poder ni la fama lo salvaron de tener destinos trágicos. Desde en los años 40 del siglo pasado hemos visto momentos terribles en esta familia. Por ejemplo, en agosto de 1944, Joseph Kennedy Jr., el hermano mayor del que sería presidente de este país, falleció cuando su avión fue expuesto a una bomba en la Segunda Guerra Mundial. Agosto de 1956, Jacqueline Kennedy dio a luz a una hija muerta que le iban a llamar Annabella. En 1956,
1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado mientras recorría las calles en Texas. En 1964, el senador, su hermano, también murió en un accidente aéreo. Y en 1999, John F. Kennedy Jr., su esposa y su cuñada fallecieron en un accidente. Ay, también no, qué ahí. Lamentable, wow. Todo eso. Wow, bueno, wow. Bueno, quiero contarles también que son muchos los famosos que se han expresado en redes, obviamente, lamentando la muerte de Lisa Marie. Entre ellos, obviamente, pues Pink dijo que era única en su clase. John Travolta dijo, amiga, yo sé que un día nos vamos a volver a reunir. Pero el que más ha destacado es el de su ex esposo, Nicolas Cage, porque ellos se casaron en el 2002. Uh-huh. Duraron 4 meses nada más. Fue un amor bastante intenso. Pero muchos de los amigos de Lisa Marie dicen que ella estaba muy obsesionada con el rey del rock, con Elvis Presley, con su padre. Con su padre. Y tanto así que cuando le pidió matrimonio a Nicolas Cage, hizo que Nicolas fuera con un medium para, wow, conectarse con su papá y que le pidiera permiso para, uy, casarse con ella. Qué fuerte, wow, ¿no? Mira, también, wow, sabrá Dios por qué habrá pasado. Estas muertes así tempranas que agarran a la gente inesperada también es un recordatorio para nosotros de saber que tenemos que decir te amo, que debemos dejar de perder, sí, el tiempo en peleas, en discusiones, en cosas banales y decir todos los días a nuestros hijos, a nuestros hermanos, amigos, te amo, te quiero, yes, porque hoy estamos, mañana no. Y dejar de quejarse, Yul. Cuidado. Pues Yul, mira, ¿sabes qué? Yo te amo mucho por haberte quedado vestido como bombero este segmento, sí, así que... Aquí hay que disparar. Carla o Alex, familia, no. Carla o Alex. O Carla, ¿quién saldrá hoy? Siéntese que pueda. Vamos a una pausa. Mientras tanto, usted en casita, siga votando. Vámonos. Revelación de secretos y un nuevo escándalo que podría salpicar a la corona. Además, ¿qué le pasa a las mises? ¿Por qué lloran a escondidas? ¡Lo tenemos todo! Hoy en Siéntese Quien Pueda. ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.